La policía capturó a delincuentes que aprovechaban la aglomeración en los buses de transporte público para robar en grupo a los pasajeros. Esto sucedió en San Juan de Lurigancho. Este video se volvió viral en TikTok. En él se observa a una banda aplicando la modalidad conocida por la policía como mariposeo. En grupo, los delincuentes aturden a su víctima. Uno le quita el celular, el aparato cae al piso, el resto lo despista y se llevan el móvil. Tomamos conocimiento por lo mismo, a través de un TikTok que se hizo viral, donde unos sujetos pues aprovechan que el ciudadano sube a la empresa de transporte y es ahí que le sustraen el celular. Esto nos ha conllevado que tenemos un departamento de análisis e investigación en el Escuadrón Verde, ha conllevado pues que hagamos un seguimiento y por acción de inteligencia se ha capturado a tres sujetos. La banda atacó de nuevo, pero esta vez lo hizo frente al grupo Terna. A la altura de la estación Caja de Agua del Metro en San Juan del Lurigancho, cayeron los virales del Chino. Una banda conformada por Juan Ramírez Payara, de 20 años, alias Marcianito, Fortunato Ramos Valer, de 39 años, alias Don Gato, y por Mireya Balcázar Guaraca, de 28 años, alias La Mami. A usted se le ha encontrado este teléfono celular. ¿Ya? ¿Le pertenece? No. ¿A quién le pertenece? ¿A la persona agraviada, sí o no? Me disculpo por haber cometido algo que no debe. Los tres sujetos tienen antecedentes desde el año 2016, por hurto, por robo y por tráfico ilícito de drogas. ¿No? Uno tiene 2016, 2020, 2021, 2022. La Mami también tiene denuncias de antecedentes por hurto del año 2017. Cuando me disponía a tomar el carro en el momento de subir, ya pagando el pasaje me di cuenta que no tenía el celular y al momento de bajar me di cuenta que habían intervenido unas personas. Nosotros tenemos una línea terna que responde al número de 9801-21810 y se invoca pues a los ciudadanos una vez más a hacer la denuncia y a los delincuentes también ya tienen presente que el grupo terna está en todo lugar y en todo momento. Los virales del Chino fueron trasladados a la comisaría de Caja de Agua. Ahora los internautas sabrán la identidad de algunos de los protagonistas de este video viral.